forma. Principalmente es muy importante que se tomen abundantes líquidos, dado que, pues, lógicamente con el sudor se pierden más líquidos y electrolitos de lo normal. Aquí es bien importante pensar que hay algunas enfermedades que están relacionadas con las temporadas de calor y que principalmente son la insolación, el golpe de calor, lesiones también por lesión térmica por calor. Puede haber también diarreas, infecciones en piel. Aquí las recomendaciones más importantes es sobre todo a las personas que están expuestas a las altas temperaturas por su trabajo, como son los vendedores ambulantes y los trabajadores de la construcción. Es importante que no estén expuestos por tiempos muy prolongados a los rayos solares y que procuren utilizar ropa delgada de colores claros para evitar la penetración de los rayos solares. En cuanto sí